Bueno, estamos con los chicos ya, listos. ¿Para dónde vamos, bichos? A buscar pepas. Buscar pepas, tío. A buscar a los hermanos de aquel baboso. ¿Para dónde vamos, Carlos? A buscar al hermano de aquel baboso. ¿De aquel baboso? A ver qué nos trae. A ver qué nos trae. Voy a visitar su familia que tiene. En serio. Bueno, caminemos, pues vámonos. Así que nos vamos. ¿Cuál chele? ¿Cuál chele? Vamos. ¿No? Bueno, ya que vamos aquí rumbo a buscar disque pepas. Es otra caminata más, gente. Estamos haciendo videos diferentes, historias diferentes, así que gracias por estar con nosotros. Así que saluditos, ¿verdad? Vamos en camino ya. A ver si nos quieren hartar estos chuchos. Mira la pulguita, ¿ves? Mira. Somos de la República. Somos de la República donde abundan los perros. Hasta 50 perros nos salen a ladrar. Para Estados Unidos. En serio. A ver. ¿A quiénes les gustan las pepas, bichos? Bueno, aquí andamos ya rumbo a buscar estas famosas. ¿A Cora son las bolsitas, va? No. De folla. Hasta dólar, vale. A dólar, vale. ¿No? Dólar. Fíjense, pues. Así que vamos grabando, gente, con todos los poderes. Y hay un gran nortazo por aquí, ¿verdad? Así que estamos transmitiendo desde el pulgarcito, se ve para todo el mundo entero estos videos. Vamos, chicos, ¡ey! ¡Qué bonito se mira! Anderson, Meili, ¿cómo la estamos pasando aquí? Pues muy bien, divertido. Vamos, Carlos. Sí, manguitos, mírense. Sí. Brando, ¿cómo se siente aquí en esta? Bueno, bien. Bueno, bien. Ahí, Ricky. Ha hallado. Va, pues, un gritito ahí. Un grito de júbilo, dile la visión. Vean dónde andamos, gente. Andamos. En mi corazón te escondiste en un rincón al otro lado del sol. Yo no me la puedo ya. Ay, gavillas en mi corazón. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde vos? Dame uno. Ay, qué rico está, mamá. Por eso. Miren qué mangos. Vamos, es el tiempo de los mangos. Va. Para Estados Unidos. ¿Quién nos encontrará en esta tierra? Esta tierra, va. Tú sabemos, vos. Llevamos hasta el teléfono para llamarle a nuestra familia. Está más caliente que a ver qué, vos. Ese mango. Va. Este camino es polvo. Miren cómo está aquí de chiribiscudo. Meli, la policía para ti, mi amor. ¿Cómo no tienes el teléfono para que me vieras atrás? Un piropo, Meli, dice. Dice, ¿cómo se llama? Ricky. Así que aquí andamos, gente, en este lugar. Esperamos. No, oye, el pasto es verde, el cielo es azul. Y a pesar de todo esto de mi vida, lo importante de mi vida eres tú. El pasto es verde y el cielo azul. Lo más importante de mi vida eres tú. Y a pesar de todo mi vida, lo más lindo de mi vida eres tú. Ah, que desgracia. Ve, oye, vos por desgracia. Ve, ve. Todo eso está en Free Fire, ¿no? Oye, pues. Dije que los pelos de pichas van a salir de Free Fire y ya. Yo no voy a hablar de Free Fire. Esto es lo que no me gusta del monte, mira que mucho pica. Va. Hay pasada aquí. Va, pues, bichos, hablen aquí. Ahí como la estamos pasando, viejita. Muy bien. Carlos, Brando. Muy bien. Carlos. Aquí vamos. Aburrido. Ahorita llevamos el sueño americano.
Ahorita vamos aquí para San Juste. San Juste. Sí. Vean dónde andamos, en San Juste. Aquí vamos por San Juste. ¿Y eso dónde es? ¿Qué diversión llevan, Mauricio? ¿Qué? Ya llegamos. Aquí vamos. Ahí vamos con todos los poderes. Ya casi llegamos donde están las pepas. Las famosas semillas de marañón. Va. Miren, el otro camino estaba mejor. ¿Ves? ¿Ves? No, no va. ¿Ah? Aquí hay leña, me voy a ir a buscar. ¿Va a buscar leña usted para mí? Sí, a mí me gusta ir a traer leña. Pero hoy ya no, más antes sí, hoy solo random, ¿va? No. Mira dónde agarró la mail y mi gran espinero que había. Solo Brandon va. Sí, con la vez lo mandamos, como es el hombrecito de la casa, supuestamente. Se tiene que buscar, rebuscar. Supuestamente. Palabra que aquí fue donde me asustaron una vez que vine a buscar Pepa. ¿Con quién? Con mi comadre. ¿Quién es la comadre? Mi comadre Marta. Vaya, trae a la chupa, pues. Me acuerdo yo, más o menos. Bueno, empezamos ya en la búsqueda. Vamos, Meile, acerquémonos y voy a ir a grabar ahí la semilla para que la gente vea. Va, pues busquemos, pues, bicho. ¿Para qué le puedo dar paja? Esto tienen que juntar las manos. De... Quiero ver, ajá. Va, pues, bicho. Estamos sacando las famosas semillas. Vean. Esas son las semillas que venden en el mercado, en el super. ¿Va? Vale $1, dice Brando. Es carísimo. Ni sabes. ¿Mm? Ni sale. Bien es cara esa semilla. Vale en el super selecto. Yo porque ya la he ido a comprar. Pero, vaya, corten pues, bichos, rebusquémonos ahí. En San Salvador vale más, vale casi $3 la bolsita así que sí, es caro. Así que nosotros dejaremos este palito sin semillas. Estos bichos porque no saben, estos bichos son de campo. Mira chupín. ¿Para dónde vas, pues, Ricky? Vaya. Otra de la cacerola, vamos a llenar la chica. Ajá, este. Sí, traiga la mailing. Si los azules no van a venir huyendo. Avivado. Bueno, aquí estamos ya transmitiendo desde el Brugarcito. Se ve la famosa semilla. Enséñanos la semilla. Enséñanos la pepa. La pepa. ¿Ah? ¿Se pasa el maíz? No, ahí no cocemos maíz nosotros. ¿Cocían? No. ¿Cemento tienen? Pero ahí se vive. Vaya, yo vamos a echar el cemento. Miren, ¿qué quieren con quién de pensando? El. ¿Y Dios de ese mango? No, está feo, no, no sirve. Ahí está otra, mire este. Zurdo. Dos hay, luego. Vaya, está zurdo. Y también allá está otro. Se pueden dejar los marañones. Ah, este ya te lo dice. No le sale mal, solo que se espine ahí. Va, pues, bichos, cortemos para que comamos. Ah, pero es bonito, la agarro, man. Pero donde ya para que cortemos. Ricky, corte, pues. Hay bastante, ve. Vamos a ir allá a la orilla de aquella calle. Ya todo se pierde, vos. ¿Por qué? Porque, digamos, si no vienen a cortar, ajá, que ya no da el palo, ya. Ya no va. Ya no, ya. Se arruina el palo, sí, va. Tienen que venir a cortar. Así que nosotros no andamos robando, sino que estamos ayudándole al palito para que eche más. Va, bichos. Va. Vean ahí cómo estamos. De la olla, viejita. Aquí hay bastante, pues. ¿Dónde hay? Ah, sí, viejita, aquí hay bastante. Vénganse, pues, bichos. Métanse. La chica fresa no quiere meterse al monte. Se fresea. Ay, viejita. Aquí hay una, Aquí está una, mira, viejita. ¿A dónde? Ah, mira, viejita, cuántas hay aquí. Ah, sí, ve. Aquí, venga, mire, Meilin. Aquí hay bastante. Brandon. Ahí hay bastante. Vean cuántas semillas hay. Encontramos un montón.
Vaya, aquí quiero toda la manada de bichos cortando. Bicho, aquí hay bastantes, mire. Mira, ¿dónde están todos los miedos? Pero los puedo bajar yo. No, no voy a tirar en la cabeza, bicho. No, 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 que quiere, ¿qué? Rico, güey. Vean cuántas encontramos. Vaya, miren, gente. ¿Cuántas hay? Vean aquí cuántas hay, bichos. Todo esto se come, miren, estas semillas. Si entre todos se come. Una buena puñada, rápido. Vean, esto se come bien rico. Vean cuántos hay. Si aquí hay gran montón. ¿Para qué se estuvieron, bichos? Si aquí hay gran montón. Vamos, pues, después los cortan para enseñarlo a la cámara. ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay bastante, mire, Meilin. Meilin. Una culebra. ¿A dónde? Mire cuántos hay. Creo. Empezamos a recoger y van a ver cuando ya la saquemos, va, qué rica, va. Y aquí hay de por gusto, andan allá arriba. ¿Va? Ricky, aquí hay bastante, ve. Hay que cortar. Uy. Vaya, miren cuántos, ve. Ahí sí hay bastante, mire, viejito. Seguimos en la búsqueda de las semillas, gente. Hemos hallado poquitas. Va. Aquí miren, vamos para arriba. Mira cómo ando, ve. Sí, sí, suda, mira cómo ando yo. Y mira cómo me han dejado junto a matato. Va. Pero vamos a comer, va, Brando. Ah, sí. Así que vamos con todos los chicos, ve. Allá van, miren. Estamos cansados. Miren, va la mascota de Meili. Eso de mi mascota. De Carlos. De Carlos, ¿no? Deja ver cuántos años tiene. Como tres. La mascota de la Meilin, no la acepta. Va una, que sí. La mía más bonita. Mira. La mía se llama Mariposa porque es linda, hermosa. ¿Y esta? Esa se llama Rabia. Rabia. Sí. Uy, la Meilin debe ser más fea que esta. Se parece a la de Pura U. Va. Cuídame, Meilin, mi amor. Bueno, vámonos. Así que ya estamos iniciando otra vez más el recorrido. Vamos al último palo, gente. Esperamos hallar buenos marañones. Estoy con sueño, voy yo. Estamos aquí. Ve, estamos descansando porque va. Sí. Gran caminada que hemos dado. Ve aquí. 7 kilómetros. Vean dónde estamos. Bastante árbol. Aquí no se siembra maíz. ¿Ah? Ahí no está el viejito. ¿Cuál es viejito? Ah, de los viejitos, también equivocado. ¿Serio? ¿Así sale? No. Aquí da miedo, ¿va usted? No. No, yo asusto. ¿Entendés? No, de veras, ahí asusto. Allá habían huertas, ¿va? Antes. ¿Antes? Pero hoy ya no. Ay, pero ni raíz se encuentra, ¿va? ¿Por qué? Mira, ahí no va. Encontraron ni un arañón de los grandes. Va, pues, ahí. Vamos, pues, bicho, a buscar. A seguir buscando. Yo, de primero voy a recoger. Garagán, viejita. Vámonos, pues. Vean, vean, gente. Estos son los marañones. Estos son de otro color, vos. No. No. Del mismo. Son de pero son de otra clase. Este sí es de otra clase. Vean. Lo que hace todo. Pican, pues. Pero son de las negritas. No, de las negritas, vean. Ahí, ahí, pues, Anderson. Grabando. Vaya, miren. ¿A dónde andas, Anderson? Mire, gente. Uy, ve, le di vuelta. Unas dos le dio. No, zurdo, mira, si eso sí lleve. Ah, ¿y por qué qué? No cuesta la retina la polada. Miren, gente, cuántos marañones. Otra vez, otra. Ve. ¿Cuántos hay? Miren, cuántos hay.